Washington State. Y las calles están increíblemente nevadas. O sea, yo la verdad no sé cómo la gente puede vivir aquí. Pero aquí vive. Y sí está increíble. Esto parece de cuento, pero es real. Increíble, casi no se ve la carretera. Por lo menos ya vemos algo de vegetación y pero sigue siendo blanco y negro. Donde quiera, o sea, es impresionante que se ve blanco el cielo arriba, abajo, por todos lados. Fuera una película blanco y negro, no se ve absolutamente nada más. Es verdaderamente impresionante, hasta scary se ve. Lindsey Graham and bringing up to people here to testify and give testimony that Estoy llegando aquí a Oroville, Washington. En realidad no sé, es como una fábrica de, parece que es madera, pero también es una fábrica donde hacen, no una fábrica, sino donde cosechan las manzanas Washington, precisamente. Y estoy aquí y acá están los cerros. No se ve, ahí se ve. Las montañas que se ven increíbles y el panorama es súper fabuloso. Pero hace muchísimo frío y extremadamente peligroso, como vieron en la carretera. Pero bueno, finalmente ya estoy aquí. Voy a entregar esta carga y de aquí voy para Spokane, Washington. Y luego de ahí voy para, me parece que es para Texas. Así es de que ahí vamos. Scott, and I would hope that the Senate would be informed by that argument, and the argument prevailed in the Andrew Johnson case, so it's anything but an absurdist argument. It's a very strong and powerful argument. Say you voted for Hillary Clinton. Will you vote to re-elect President Trump? I don't know who's going to run against him, and I don't know what the elements will be, and I don't generally disclose who one's going to vote for. I'm a liberal Democrat. I've always voted Democrat. Thank you.
experiencia increíble estar aquí en este lugar. Increíble. Ahorita estoy entrando al estado de Montana. Ya atravesé Washington, Idaho, y estoy entrando al estado de Montana. Bueno, pues el haber venido al estado de Washington, Idaho, Montana, ha sido una de las experiencias más increíbles que he tenido yo en mi vida. Es increíble ver la naturaleza, la nieve, los lagos, las montañas. Ha sido verdaderamente increíble. Yo creo que todos, por lo menos una vez en la vida, tendríamos que venir para acá, porque es una cosa impresionante lo que Dios ha hecho con esa naturaleza. La verdad es que yo soy muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de hacer este tipo de viajes y de conocer este país, que es súper hermoso. Bueno, pues estoy aquí en Bandera, Texas, visitando a mi familia, y pues quiero aprovechar este momento para darle las gracias a mi fan número uno, que es mi mami, mi madrecita chula, que es la única que ve mis videos y les pone likes, y que pues siempre ve mis videos, ¿eh, mami? Gracias. ¿Videos? ¿Cuáles videos? Ella me dijo, pero vamos a seguir con este video que les tengo preparado.